está en toda la casa del Altozano y lleno de sonido. Arrancamos con la actuación de la banda sinfónica municipal de Albacete, por lo tanto, que comience la magia. De Educación Secundaria Parque Lineal, que los tenemos ahí, un aplauso para todos los niños. Y arrancamos así esta tarde maravillosa y llena de magia. Lo vamos a hacer con tres piezas, tres villancicos que nos van a inundar de emociones y de alegría. Van a estar acompañados por el talento del pianista Óscar Molina y también por un virtuoso en la guitarra como es Pablo Alarcón. Todo ello bajo la dirección de los maestros Paloma Gallego Romero y José Miguel Soria Fernández. Les voy a pedir a todos ustedes que saquen sus teléfonos móviles. Si los tienen por ahí y tienen batería, me gustaría que todos sacásemos los teléfonos móviles y encendiésemos la linterna. ¿Les parece? Esta foto en redes sociales va a quedar preciosa y vamos a acompañar a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria con la banda, acompañados, si os parece, iluminando la noche de Albacete con las linternas de nuestros teléfonos móviles. Gracias de corazón, de verdad, por acompañarnos de esta forma. Así que vamos a sumergirnos en la magia.
hecho fenomenal. Vamos a tener más oportunidades hoy. Uno de los momentos más emocionantes. Vamos a disfrutar y a desvelar qué iluminación va a ser la que va a tener durante todo este mes de diciembre y parte de enero las calles de Albacete. Vamos a sentir y a vivir desde el corazón de nuestra ciudad una noche que será mágica e inolvidable. Todos iluminamos Albacete y Albacete ilumina tu Navidad. Vamos juntos a comenzar una cuenta atrás. Thank you.
Thank you.